bien vendido, chica. No sé cómo lo veis. A ver, ¿quién quiere un piso feo, viejo y alejado del centro? Vamos, perdido la paz de Dios. ¿Alguna de vosotras se mudaría aquí? Anda, yo no vuelvo aquí ni muerta, vamos. Es lo único que me gustaba de esta casa. Me parece precioso. Nada de fumar aquí, ¿eh? Que a papá no le gustaba. Anda. Mira que me llevo esto. ¡Ay! ¡Qué bonito! Bueno, ¿y tú qué? ¿No te vas a llevar nada? No. ¡Ay, nuestra tele! ¡Nuestra vieja tele! La de veces que hemos estado viendo aquí el 1, 2, 3. Voy a buscar la cubertería de mamá. Niña, he encontrado la batidora de mamá. ¿Y tú? ¿Qué tal en el bar? Pues igual que siempre, mucho curro. Mucho pesado que soportar, muchas horas de pie. Voy a mear. Bueno. ¿Qué? Lo dejamos hace un año. ¿Pero un año? ¿Pero si no sabía nada? Hace tiempo que no nos tomamos un momento para hablar de nuestras cosas. Ya lo sé, pero es que no hablamos, no nos vemos. Es que ya no vienes a casa ni nada, ni los fines de semana. Y los niños tienen ganas de verte. Y Paco también. Tengo mucho trabajo. Ya. ¿Y qué pasó con Ramón? Nada. ¿Cómo que nada? Pues era buen chico, ¿eh? No teníamos las cosas muy claras. Es que hay que casarse, Julia. Es que si no, el hombre se aburre. Hay que casarse. Es una cotorra. Puta cotorra. Es que nosotros no queríamos casarnos. Todo el mundo quiere casarse, Julia. Todo el mundo quiere casarse. Si no, ¿para qué quieres un novio? ¿No? ¿Para pasar el rato? Pues no, para casarse. Uno quiere un novio para casarse. Es que no me extraña que su marido no la soporte. ¿Y tú qué tal con Paco? Muy bien. Espera. Espera un momento. A ver. Mira, agárrate. Ya está, ya está, ya está. Pues bien, con Paco muy bien, muy bien. Nos vemos poco, trabaja mucho. Pasa casi todos los fines de semana fuera de casa, pero claro, es lo que tiene ser el jefe, ¿sabes? Hay que hacer un pequeño sacrificio. Pero vivimos muy bien. No es para mí, ¿eh? No te creas. Es para el hijo de mi asistenta. Se va de casa y van muy justos. No tiene ningún duro. Todo lo que se puede ahorrar, pues aquí está. Ya está. Pasa, pasa. Oye, me tengo que ir. Tengo cosas que hacer. Todas tenemos cosas que hacer. Por un ratito que te quedes no te va a pasar nada. Anda, vete al cuarto de mamá y busca en el armario. Qué putada lo de los fines de semana de Paco, ¿no? Pues la verdad es que sí. Porque, bueno, cerrar contratos, clientes en el extranjero, que sea una cosa, que sea la otra, pero bueno. Pero bien. Estamos muy bien. Cuidado, dime.
mayor de los niños le echa mucho de menos y que ya no hacemos las mismas cosas que hacíamos antes. María dice que tiene una fulana. Pero no. Yo no lo creo. Porque no es así. No va a echar 25 años de amor por la borda. Él no nace así. Para el hijo de mi asistenta. A ver, déjame que no, te... No, no, ya puedo. Vete con tu hermana. Yo que tú pasaría de ver las fotos. Venga. Ay, joder. Ay. ¿Y esta mierda? Son de papá. Mira, no digas tonterías, ¿eh? No tiene ni puta gracia, Rebeca. ¿De quién coño son estas fotos? Ya te lo he dicho. Son de papá. Por eso no quería quedarme a solas con papá en casa cuando mamá estaba enferma en el hospital. Yo no quería que me hiciera esas fotos. Yo no quería ser una de esas niñas. No puedes hablar así de él. No puedes. Además, Rebeca, ¿a ti siempre te ha gustado inventarte historias para llamar la atención? Que estés ciega no es mi problema. Y que no quieras reconocer que papá era un puto enfermo tampoco. ¿Te pareces a mamá? Ella tuvo la misma reacción cuando se lo conté. No podéis negar que sois familia. ¡Niña! ¡Joder! ¡Julia! ¿No oyes a Clara? No puedo salir así, para preguntar qué ha pasado. Pues cuéntale la verdad. ¿Qué verdad? La mía. Y la tuya. No sé de qué me estás hablando. Ah, no. No solo yo tengo secretos. ¡Joder! ¡Puto teléfono! ¿Cómo coño va esto? ¿Sí? Yes!
Julia, no quiero volver a veros a las dos nunca más. Yo no soy como vosotras. Clara, no hay nada importante en el cuarto de mamá. Me lo imaginaba. ¿Ves, Julia? No hay nada imposible. A ver, espera. Venga. Es un viejo trasto. No merece la pena. Bueno, pues ya está. Vámonos. Tú tienes cosas que hacer. Yo niños que recoger. Y tú, Julia, ¿sabes lo que debes hacer? Vuelve con Ramón. Cásate. Forma una familia. Sé feliz. Como Paco y yo.